más cerca del avión desaparecido, alerta de tormentas severas, crucial visita presidencial. Hoy es 28 de marzo de 2014 y este es tu primer clic. Autoridades australianas dijeron que un avión de búsqueda había divisado objetos en la nueva zona de rastreo en el Océano Índico, donde un equipo internacional intenta detectar rastros del avión de Malaysia Airlines desaparecido hace 20 días. Los avistamientos tendrían que confirmarse por barco, lo que sucedería hasta mañana sábado. Hogares y granjas amanecen en ruinas tras varios tornados registrados en las planicies centrales de Estados Unidos. Este viernes la alerta de tormentas severas se traslada al este de Texas, sureste de Oklahoma, a la parte baja del Valle de Mississippi y Alabama. Los pronósticos son granizo, fuertes ráfagas de viento y hasta tornados en esa región. El presidente Barack Obama llega hoy a Arabia Saudita con miras a reafirmar lazos con uno de los más importantes aliados de Washington en el mundo árabe, tras meses de deterioro en la relación. Infórmate las 24 horas del día con nuestro Twitter y Facebook y en univisionnoticias.com.